De esta forma se inauguró el evento cultural Freedom Basel, que expone frente a los ojos del mundo el arte contestatario cubano y la realidad de represión y cárcel que enfrentan los artistas que en Cuba se oponen abiertamente a la dictadura castrista. Hay una muestra de arte cubano que va a estar presente en la Semana de Arte de Miami, un evento bien importante dentro del contexto del arte internacional. Este miércoles 30 de noviembre comenzó en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami este evento, que se extenderá hasta el 10 de diciembre en el marco de la Feria Internacional Art Basel 2022 como parte de las múltiples exhibiciones de la Semana del Arte de Miami. Son dos eventos, uno se está realizando hoy acá en el Museo de la Diáspora, es una intervención multidisciplinaria que cuenta con una proyección de video, carteles homenajeando los sucesos del 11 de julio. Y acá en la terraza tenemos la intervención de tres artistas inspirados en la obra de Luis Manuel Otero Alcántara. Freedom Basel incluye una exposición de carteles que rinden homenaje a las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 a lo largo de Cuba. También incluye el happening El Gato de Schrödinger, del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Un llamado que le hace desde la prisión a diferentes artistas a reinterpretar el símbolo del tiempo. La obra se llama Retrato al carbón del gato de Schrödinger. Es la segunda parte, pues es una obra que Luis lanzó hace poco, en la que vende todos los días en los que ha estado en prisión. También se exhibirá Immersive Cuba, que parte de la tradición del videoarte y el cine de vanguardia para estimular los sentidos y la percepción del espectador y acercarlo a la realidad cubana. Asimismo, otro espacio para el arte contestatario cubano se encuentra en Spectrum Miami 2022, en el booth número 1207, en la Mana Wynwood Convention Center. La muestra comenzó este 30 de noviembre y estará hasta el 4 de diciembre, con el tema El arte como espacio de resistencia. Bueno, hoy acá Eric Ravelo, Floyd de Arte y Ajol, artistas bien insertados dentro de la comunidad artística aquí en Miami, artistas extremadamente talentosos y reconocidos, están tomando como referente esta idea de Luis, pero más de Luis Manuel, también están haciendo un homenaje a todos los presos políticos y a todo al tiempo de esos presos políticos y también de todos nosotros. En Spectrum tenemos un stand donde hay un muestrario de diferentes obras de arte de artistas cubanos, algunos dentro de Cuba, otros están fuera de Cuba, y la curaduría, justamente lo que intento o lo que quiero con estas muestras, es diluir un poco ese margen del adentro y el afuera. Al final, Cuba es algo que nos duele a todos, algo con lo que todos estamos conectados, y una vez más apelo a esa esperanza en el arte que Luis Manuel tanto revive en cada una de sus llamadas todas las semanas. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.